Buenos días, amigos de Periódico Central. En estos momentos nos encontramos en la calle 10 Poniente Oriente del Centro Histórico de Puebla. Aquí pues podemos observar los carteles que colocó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobernación Municipal, en donde pues indican que el comercio establecido en la vía pública pues está prohibido, el comercio ambulante está prohibido. Aquí podemos ver los carteles. Sin embargo, en estos momentos cientos de ambulantes han tomado las calles en medio de la reactivación económica pues del comercio establecido. Para allá se pueden vislumbrar más y más puestos, aunque algunos establecimientos siguen con las cortinas cerradas. El comercio informal se sigue instalando. Desde el día de ayer, el gobierno del estado pues decretó que para la reapertura de comercio establecido y la reactivación económica en todo el estado de Puebla, pues los establecimientos no esenciales podrían reabrir sus puertas con un aforo del 20% y con un horario establecido. El comercio ambulante quedó fuera de este convenio y pues estaría prohibido. Sin embargo, aquí podemos observar que muchos han comenzado a instalarse pese al decreto e ignorando los letreros que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobernación Municipal instaló para evitar su regreso. Y bueno, pues podemos ver puestos de todo, de mercancía variada, comida. De este lado, pues bueno, ya el comercio establecido ha comenzado a abrir sus puertas. En toda la plancha que recorre la calle 5 de Mayo, el corredor comercial, hasta el momento no se vislumbra ningún ambulante. Lo cierto es que en las calles aledañas ya comenzaron a instalarse. En varios puntos de las calles podemos ver estos letreros que indican la reapertura del comercio establecido y la prohibición de la ambulancia. Lentamente comienzan a restablecer sus actividades los locales del centro histórico, pero nuevamente en la calle 8 Poniente los ambulantes se han instalado. Aunque ya también inicia la reapertura de algunas vialidades, pues vemos que siguen bloqueadas por todo el comercio informal que ya se instaló. Más al fondo podemos vislumbrar varios puestos que empiezan a bajar su mercancía. Pues opacando la entrada del comercio establecido que ya podía reabrir este día. Vemos que tienen distintos artículos, ropa, electrónicos, zapatos, un puesto de tenis frente a una zapatería que también intenta, una zapatería que intenta recibir clientes frente al comercio informal. Y bueno, pues ahí vemos a algunos inspectores de vía pública que pues en realidad no inhiben la instalación de sus puestos ambulantes. De este lado vemos que también hay otros
ambulantes que se han intentado instalar. En varios puntos pues están colocados estos letreros en color rojo para que sean visibles. Alertan que es una zona de riesgo y que está prohibido el comercio en vía pública. Sin embargo, pues ya vemos que no funcionó la estrategia de la Secretaría de Gobernación Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Y bueno, más para acá se pueden ver que la 5 de mayo aún no es invadida por los ambulantes. Sin embargo, más para allá, cerca de la 6 Oriente, justo donde la entrada de Plaza Victoria, también se empiezan a vislumbrar el inicio de la instalación de informales. Vamos a ver que todavía no todos los locales han logrado abrir sus puertas, pero pues ya se empieza a notar la afluencia de personas, de familias que salen a hacer sus compras, a recrearse. Y bueno, aquí en la 6 Oriente, en este puesto, pues también ya se está instalando. Podemos ver que bueno, empiezan a invadir un pequeño espacio que queda en la 6 Oriente. Algunos justamente usan pues la pared que está en los comicios establecidos. Entonces podemos ver que ya comienzan a instalar su mercancía, a pesar de que pues bueno, los letreros de prohibición, ahí está. Hasta el momento pues no hay ninguna autoridad municipal más que elementos de vía pública que no inhiben la instalación de estos puestos. Y bueno, pues así, amigos de Central, es la reactivación económica en el corredor comercial de la 5 de mayo. Como ya han podido ver, pues los puestos informales no han sido respetuosos y no han acatado las medidas sanitarias que emitió el gobierno del estado, pues para intentar contener los contagios en la segunda oleada de esta pandemia que azota la capital poblana y que pues cada día registra más casos de coronavirus. Tan solo este pues 26 de enero se registraron 268 casos nuevos de coronavirus en tan solo un día. Y también 35 defunciones, pero pues el comercio establecido ya necesita su reapertura y bueno, el comercio informal sigue en las calles.